La señora Fujen era diplomática. Vivían en el extranjero. El tío Hassan, padre de Cesur, vino a Estambul por negocios. Y desgraciadamente murió de un ataque al corazón. Ese accidente fue el punto de quiebre en esa familia. ¿Por qué su madre habrá enfermado tan joven? Porque ella tenía un gran dolor que jamás pudo olvidar. A ver, este muchachito guapo quiere desearte las buenas noches. Buenas noches, Suhan. ¿Escucharon? Que tengas buenas noches, Homer. Cariño, hijo, ahora vas a venir con mamá. Te llevo a la cama y luego voy a mi cena de negocios, ¿de acuerdo? Y mi papá vendrá en la mañana. Así es. ¿Te vas a quedar, Cesur? Voy a invitar a Suhan a cenar a un lugar muy especial. No, no puedo. Tengo que regresar a casa. La llevaré aún cuando ella no acepte. Sin objeciones. Está bien, pero primero tengo que avisar. ¿Está bien? Vamos a la cama. ¡Cesur! Enseguida voy, Homer. Espérame. Muy bien, cariño. Ahora te pondremos el pijama. Sacamos las zapatillas. Ella solo se enteraría de lo que tú dijeras. Pero mira, incluso entró a esta casa. Cesur. Esa mujer es igual a su padre. Lo tengo muy claro. Suhan, ¿qué le voy a decir? Solo dile la verdad. Hola. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestabas el teléfono? Perdona, el teléfono estaba en silencio. Estaba en la cocina. Voy a llegar tarde. Iré a cenar con Cesur. Qué bien, no hay ningún problema. ¿Puedes avisarles a todos? No quiero llamar a nadie más. Está bien, querida, está bien. Te mataré si averiguo que tuviste algo que ver. ¡Ya basta, basta! ¡Mátame si quieres, pero ya no lo soporto más! ¿Qué está pasando? Nada, los trabajadores están discutiendo en los establos. Eso hacen, sí, eso hacen. Está bien. Te llamaré más tarde. De acuerdo, cuídate, Suhan. ¿Ya nos vamos? Claro. Siempre serás bienvenida aquí, Suhan. Gracias. Me uniré a ustedes y la cena de negocios termina antes. Sí, llámame. Buenas noches. Buenas noches. Nos vamos. Que les vaya bien. ¿Avisaste que no llegarías temprano? Lo hice. ¿Les dijiste que estarías conmigo? No. ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Qué diablo sucede allá adentro? ¿Su esposo sabe todo esto? Korhan cree que concebimos un bebé por inseminación. Tuve una cirugía y sacaron mis óvulos en una clínica de Estambul. Korhan cree que me los colocaron a mí, pero fueron colocados a una madre sustituta. Taksim me separaría de Korhan porque no podía tener hijos. Yo no tuve otra opción. Doctor, dígame, ¿qué está pasando? Nos amamos mucho, doctor. Lo más importante para mí es no perder a Korhan. Taksim, por favor, tranquilízate o terminará subiéndote la presión. Quiero que me diga qué está pasando. Me estoy muriendo de angustia. ¿Cómo pudo mantener tanto tiempo en secreto esta mentira? ¿Cómo va a explicar algo así? Se volvió loca. Si él se entera, mandará a abortar a ese bebé. Usted no sabe lo cruel que puede llegar a ser. Usted ya vio la forma en que trata a su hijo. Está loco por tener un nieto. Si él lo llega a descubrir, me va a matar. Escúchame bien. Echaré abajo este hospital si no me dice algo. ¡Abra la puerta, doctor!
No me involucre en algo así. No. Tiene que ayudarme, por favor. Por favor. No puedo mentir. Escuche. Le daré lo que me pida. Le daré muchísimo dinero. Le daré lo que usted quiera. Debo decir la verdad. Espere. Doctor. A mí no me gusta apostar como usted lo hace. Yo siempre juego a ganadora. Cuando tomé esta decisión, lo estuve investigando, doctor Nedim. Yo hice que lo contrataran. ¿Acaso no se sorprendió cuando lo trasladaron siendo un doctor tan mediocre? ¿Creyó que se había ganado la lotería? Tiene muchas deudas de juego. No se atreva a amenazarme. Doctor, mire, no voy a arriesgarme. Soy capaz de matar. No voy a dudarlo. Puedo entender lo desesperada que es su situación, pero no es capaz. ¡Doctor! ¿Qué sucedió, doctor? No quiero malas noticias. El bebé sobrevivió. ¡Lo sabía! Y la otra buena noticia es que ya no corre riesgo. Gracias a Dios. Gracias a Dios, doctor. Mi nieto está a salvo. ¿Yahide se encuentra bien? ¿El bebé también? Tuvo algunas lesiones de tejidos blandos debido a su caída. También se golpeó la cabeza. La mantendremos en observación. Mañana puede regresar a casa. Gracias. Te amo mucho. Bien. Qué bueno que estás mejor, Yahide. Estábamos muy preocupados por ti. Yo también lo estaba. Terminó la pesadilla. Estás bien, ya pasó todo. Tranquila, Yahide. Cálmate, ya pasó todo. Ya pasó, gracias a Dios. No perdiste al bebé. Korhan, ¿dónde está? ¿Dónde está Shirin? Salió, señor Tahsin. Dígale que venga de inmediato. Cambiaste de camioneta para poder seguirme, ¿no es así? ¿Y de quién es? Esta era mía. Ahora Shirin la está usando. No podrás regresar a Korludak esta noche. Mira cómo llueve. No lo permitiré. Me voy a quedar en Isantasi. El teléfono de la señora Yahide estuvo sonando. No lo contesté. Tome. Este no es el teléfono de Yahide. Lo encontré en el piso del baño.
Está bien. Es evidente que Vanu y tú se conocen hace mucho tiempo. Conoce toda la historia de tu familia. Nuestros padres eran amigos. Por eso crecimos juntos. ¿Y cuando se divorció, se hicieron novios? No. Hace mucho tiempo fuimos novios. Cuando éramos jóvenes. Y después nos fuimos a países diferentes, a vidas diferentes. Vanu siempre ha sido una persona muy importante en mi vida. Eso lo puedo ver. Al parecer nunca se han separado. Lo duradero es muy importante para mí. Yo muy difícilmente saco a alguien de mi vida. Nunca me olvido. Eso nunca. Eres vengativo. Digamos que tengo claro lo que es la rabia y el amor. Y también eres engreído. Ya he hablado mucho de mí. Ahora es tu turno. ¿Quién eres? No tengo nada importante para contarte. Olvídalo. No creo que solo seas la hija de Taksin Korudag, ¿sí? Así es. Taksin Korudag es mi padre. Estoy acostumbrada a que me molesten por ser la hija del dueño del pueblo. Pero no todos son tan valientes como tú, Sesur. No me lo dicen mirándome a la cara, pero puedo sentirlo por la forma en que me miran y por toda esa falsa atención. Yo sé que a nadie le importa realmente quién soy yo. Solo soy una Korudag para todos. Pero yo quiero a mi padre. Y no me importa si a la gente le gusta o no. ¿Y tu madre? ¿Mi madre? Mi madre. Soy solo hija de mi padre, supongo. Ella era silenciosa, frágil. Rara vez hablaba. Y nunca intervino en nada. Siempre sentimos su amor, pero pocas veces escuchamos su voz. ¡No te olvides de escribirme una carta! Korhan y yo estudiamos en un internado. Era lo que quería mi madre. Solo la veíamos el fin de semana. Mientras que a mi padre lo veíamos todo el tiempo. Siempre iba al internado. Me gustaba sorprendernos. ¿Cómo se te enfría la cena? Mi hermano y yo siempre estuvimos juntos. Más que un hermano es mi amigo. Pero él prefería a mi madre y yo a mi padre. A propósito de él. Hola, papá, ¿cómo estás? Hola, ¿dónde estás?
Yo estoy en Estambul con unos amigos. Estamos cenando. Bien, quédate ahí, no conduzcas. Yahide ya salió de peligro. ¿Yahide? ¿Qué le pasó? Señor Taksim, no le dije nada. Cuando tienes que decir algo, no lo dices, mujer. Necesita algo de ropa limpia y un par de zapatillas. Ah, también quiere sus teléfonos. Sí, ella quedará hospitalizada. Muchas gracias, señora Reyhan. Dice que Korhan traerá todo. ¿Y mis teléfonos? Tus teléfonos también. Está desbloqueado. Pero dime, ¿cómo podremos restablecer la contraseña? No se preocupe. Tendrá la original cuando lo reinicie. Muchas gracias. No fue nada. ¿Quién es? Llamó a la misma persona muchas veces. Estaba muy preocupada. Te llamé muchas veces, pero no me contestabas. ¿Dónde has estado? ¿Hola? ¿Quién es? Sí, soy Korhan. Yahide tuvo una emergencia y no podrá contestar si la llamas. ¿Tú quién eres? Si alguna otra persona te llama, tu nombre es Aise. Te llamarás Aise. Soy Aise, la enfermera Aise. Soy instructora de parto. Dígame, ¿cómo está todo, señor Korhan? Se cortó la llamada con la señora Yahide cuando hablaba con ella. Después, lamentablemente, no nos hemos podido comunicar. Por favor, dígale que me llame. De acuerdo. Gracias. Ella te llamará apenas pueda hacerlo. Discúlpame. Está bien. Buenas noches. Suhan, me siento mejor, gracias. Solo quiero poder descansar. Sé que todo estará bien de ahora en adelante. Tranquila, gracias por preocuparte. Te dije que no regresaras hoy. ¿Quién está contigo? ¿Está Shirin? Todos están aquí, tranquila, pásalo bien. De acuerdo, te veré temprano mañana. Te llevaré unos bagels. Está bien, querida, nos vemos. Te llamaré después. Adiós, Suhan. Despreocúpate. Mañana vendré a escuchar los latidos de mi nieto, pero ahora me iré a casa. Nos vemos. Muy bien, papá. Adiós, besos. ¿Y qué pasó? ¿Todo bien? Sí, aunque Yahide está en el hospital. Si lo deseas, puedo llevarte en mi camioneta al pueblo. No necesitamos tener una aventura. Yo estoy disponible para cualquier aventura contigo. Te ayudo. Muchas gracias. Lleva esto a su habitación.
¡Qué mal! Tienes que cuidarte y cuidar a mi nieto. Te llamaré más tarde para saber cómo estás. Si necesitas algo, no dudes en llamarme. ¿Qué es eso? El señor Corhan envió las cosas para la señora Yahide. Dámelas, puedes dejarlas aquí, por aquí. Muchas gracias. ¿Y cuándo vendrá? No se preocupe, suegro, vendrá mañana, por la mañana. Bien, yo también vendré a escuchar los latidos de mi nieto. Adiós, suegro. Que pases una buena noche. Muchas gracias, Adalet. Hola, ¿dónde estás? Shirin, ¿podría salir un momento, por favor? Claro. ¿Hola? Hubo una pelea en la casa porque ella hablaba en secreto con alguien. Pude escuchar porque estaban gritando. Ahora nuevamente está hablando con esa persona por teléfono. Shirin, no me parece bien lo que haces. No espíes. Te enviaré la dirección. Ven lo más pronto posible. ¿Estás segura que ese doctor es confiable? Al parecer logré convencerlo. Le dije que eres la madre sustituta. Qué buena idea tuviste. Llámame cuando estés cerca, que no te vea nadie. Cuidado con las cámaras, ¿está bien? Ven en taxi y cambia de auto al menos 2 veces. Está bien, por supuesto que lo haré. Espera aquí, traeré algo para secarnos. Ahora entiendo por qué Taksin Korludak no quiere vivir en esta mansión. El estacionamiento está lleno y en la calle de enfrente no se puede aparcar tampoco. ¿Cómo es posible? Así es. Aquí no le dan todo lo que quiere como lo hacen en Korludak. Toma. Gracias. ¿Quieres café? Por favor. Gracias. Que lo disfrutes. ¿Quieres probar un licor de cerezas que hago yo misma? Galletas con almíbar y ahora licor. Sin duda me estás declarando tu amor, Suhan. Es una receta de mi padre. Lo hacía cada año. Era como una ceremonia. Mi madre siempre era la primera en probarlo. Solo un sorbo. Mi padre se enojaba mucho. Pero a mi madre le encantaba servirle a todos. Compraba diferentes botellas y le gustaba decorarlas con flores secas. Se las daba como un regalo a nuestros invitados. Yo buscaba botellas diferentes y se las llevaba. Así es como desarrollé mi interés por el vidrio y abrí mi taller. ¿Haces las botellas para tus fragancias, Suhan? Uh-huh. Hoy, más que el día y la noche, lo que necesito es un pequeño sorbo de tu amor. ¿Es solo licor de cerezas? Por ahora es suficiente, basta para marearme.
¿Ahora la lluvia te convirtió en poeta? Me convertí en poeta cuando te vi. Me gustaría que siempre fueras tan educado. Me amaría si lo fuera. Tal vez no podría resistirme ante tu presencia. Eso lo consideraré un cumplido. Seher yeri eser yutar ettiğini gülüm. Güle baktıkça çıpını yüreği bürürüm. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? Son mis abuelos. Kimse bilmez, kimse bilmez. Gözyaşlarım kaldı çimende. Yüreği şarap. Musafer y Gulbahar Korludag. Se ven felices, ¿verdad? ¿Los conociste? Murieron antes de que yo naciera, de una forma muy trágica. ¿De verdad? Mi padre hacía el servicio militar cuando fue el incendio de la mansión de Sengelkoy. Mi abuela no se pudo salvar porque no podía caminar. Y mi abuelo se suicidó cuando lo perdió todo. El padre de mi esposo, mi querido suegro, el señor Musafer, que, como sabe, falleció, dejo esta carta para usted. La escribió después del incendio. Como puede leer en ella, pide rechazar la herencia. Al parecer, esa era su voluntad. Y quiero que se respete. Lo siento mucho. Es mejor que me vaya, ya es tarde. Nos vemos pronto.
vemos. Nos vemos. ¿Qué pasa? ¿Por qué la apagas? Claro, por supuesto. Taksin Korludak se hace presente en el bar y todos deben escuchar. ¡Shh! ¿Por qué no has contestado tu teléfono? Te he estado buscando. Sí, me lo imagino. ¿Seguro quieres beber conmigo? ¿Viniste a golpearme aquí o prefieres mi oreja? ¡Cállate! Puedes hacer lo que quieras. Este bar es tuyo. Yo soy tuyo. El pueblo es tuyo. El mundo entero sería tuyo si pudieras comprarlo. Siéntate. No, estoy bien. Hablaremos como padre e hijo. ¿Como padre e hijo? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste conmigo como padre? Tú le hablas a Suhan como padre, no a mí, papá. Siempre estás enojado conmigo, me das órdenes, me insultas y escupes al suelo cada vez que dices mi nombre. ¡Basta! Ya fue suficiente. Escucha. Podrían haber sucedido cosas malas. Para todos. Pero el bebé está bien. Seremos más cuidadosos en adelante. Yahide y tú podrán discutir sus problemas después del nacimiento de mi nieto. Pero ahora nos concentraremos solamente en el nacimiento
de ese bebé. ¿Por qué tienes tantos deseos de tener un nieto, papá? ¿Ah? ¿Por qué lo deseas tanto? No creo que sea por amor. ¿Por qué quieres tanto tener un nieto? No logro entenderlo. No quiero un nieto. Quiero muchísimos nietos. ¿Por qué es tan importante para ti echar raíces? Es porque no tienes raíces. Es porque nunca has tenido una familia. ¿De qué se supone que estás hablando, estúpido? Ni siquiera tienes idea de quién fue tu madre. Fuiste un pobre niño abandonado. Te criaste en un orfanato. Inventaste tantas historias. Dijiste que se quemó la mansión. Todas las fotos desaparecieron en el incendio. Todas fueron mentiras. Nunca has conocido a tu familia. ¡Cállate! Me he callado. Nunca había dicho nada hasta ahora. Mi madre lo sabía y tampoco decía nada. Escuchaba en silencio todas tus mentiras. No hablaba para no mentirnos. A mí nunca me ha importado de dónde vienes, papá. Eres mi padre. Pero yo te quiero a ti, papá. ¿Sabes qué? Creo que fui un niño no deseado. Dime por qué nunca me quisiste, papá. Contéstame qué he hecho mal, papá. Eres tan idiota que no sabes cuán amado has sido. Mírame. Si dices esas estupideces a alguien más, voy a acabar contigo. ¿Me vas a desheredar? ¿Y me echarás a la calle sin dinero? Eso ya lo sé y créeme que no me importa. Ya fue suficiente. ¡Salih! Llévatelo. Espera, espera, puedo solo. Llévalo en su auto. Bienvenida, señora Banu. Hola, gracias. ¿Sesur ya volvió a casa? No, señora. Está bien. Quiero dejar a mi papá aquí, mamá. Lo sé, cariño, pero ya no podemos quedarnos. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida está en Ginebra.
¿No lo ves? Allí están todos. Tus amigos, mis amigos, tu escuela, mi trabajo. Todo está en Ginebra. Pero no me quiero ir de este país. Yo tampoco me quiero ir de este lugar. Tu papá siempre estará con nosotros. En nuestros corazones. Y en nuestras mentes. Olvidaremos todo. O no podré protegerte. Tenemos que olvidarnos de todo. Y eso es lo que vamos a hacer. Estamos muy cerca, madre. Me falta muy poco. Voy a cumplir mi promesa. No te preocupes, me vengaré. Lo juro.